El proyecto de Finca Bandini busca homenajear un lugar único como es Las Compuertas, valorando sobre todo los cauces de aguas de deshielo que surcan por la finca. Qué lindo estar acá en Finca Bandini, un lugar divino. Contame un poquito cuál es la filosofía de este proyecto. Hola Juanpi, un placer recibirlos. La filosofía de este proyecto es mostrar lo que es el alma de la zona. Uh-huh. ¿Y por qué el alma de la zona? Porque esta zona es la representación de alta gama de Mendoza. Uh-huh. El primer Malbec que nos posicionó en el mundo salió de esta zona. Estamos hablando de Las Compuertas acá en Luján. Exactamente. Uh-huh. Llevar a la categoría más alta en vino que podamos hacer, solo alta gama en distintas enologías y siempre cuidando y mostrando lo que es la historia del recurso hídrico de Mendoza, que es Las Compuertas. Entonces, por acá pasan los dos canales de agua más importantes que alimentan Mendoza. Estamos a la vera del lecho de río. Hemos plantado 3 hectáreas ahí para lograr la mayor concentración posible. Para lograr, bueno, eso, desde vinos microvinificados, que es lo mejor que podemos llegar a hacer. Estamos acá en la House of Wines. El concepto que buscamos acá es que el turista o el visitante se conecte de manera directa con lo que es la historia de Mendoza, con lo que es escuchar el agua, con lo que es ver, estar en el viñedo de manera directa. Acá hay 3 terrazas, Juanpi, tenemos 3 terroir bien marcados, hemos estudiado la finca completa. Y acá la atención es totalmente personalizada en todo lo que es alta gama. Entonces, el concepto que estamos buscando es de llegar a las percepciones, no desde por ahí una bodega fría que le cuesta más a la persona por ahí entender o conectarse con esas percepciones que hacen que entre en el mundo del vino. Uh-huh. Eso es el concepto que estábamos buscando en esta casa. Si te parece, vamos a ir entrando en el mundo del vino. Y es muy importante, Caro, que le den tanta importancia al agua en una zona como es Mendoza, desierto puro, porque es justamente el agua la que nos permite este tipo de proyectos y justamente este lugar, como vos decís, que era fundamental para el agua de Mendoza. O sea, ustedes en este lugar están reivindicando justamente eso, ¿no? Absolutamente. Salud. Salud. Estamos reivindicando eso y de hecho vamos a tener uno de los primeros registros históricos, que es Los Muros, en un departamento nuevo en irrigación que está demostrando históricamente el recurso hídrico de Mendoza, lo cual es maravilloso porque acá a 2 kilómetros nace la toma de los españoles. Y hace unos 150 años se mataban más de 100 personas al año por no compartir el agua, ¿no? De ahí sale el departamento de irrigación y viene toda esta historia y todo este manejo de agua que vemos acá. Tiene un equipo técnico espectacular también, Caro, para manejar todo esto. Mira, el equipo... yo personalmente soy de la idea que cuando el equipo y la gente es la correcta, lo demás fluye. Y se puede trabajar muchísimas horas, pero si el equipo es el incorrecto, nada fluye. Bueno, acá tenemos al gran Marce Canatela, que se ha plantado toda la Argentina,
que no puede ser más específico en lo que hace, más profesional y sobre todo excelente persona. Y tenemos al Marce Pelleriti, que tiene una experiencia ni hablar, de 20 vendimias acá y 20 vendimias en Francia. Y el concepto que buscamos enológicamente tiene mucho que ver con eso. Esa experiencia de esos microvinificados que personalmente la primera vez que los probé, esto era lo que queríamos hacer. Y fue así, honestamente, como un enamoramiento del vino, porque era lograr ese cuerpo exquisito, esa madera amalgamada, esa suavidad en boca, esos centros de boca tan lindos, y que el vino no pierda su frescura. Entonces, tener esa fruta, nosotros en este terroir encontramos una flor muy particular. En esas altas enologías es el Marce Pelleriti. Uh-huh. Y bueno, el resto del equipo, la verdad que somos poquitos, somos 6, pero nos llevamos muy bien. Y bueno, está la mano derecha del Marce, la mano derecha del otro Marce. Uh-huh. Y bueno, y hacemos de todo un poco. Pero muy alta gama, claro, ese es el objetivo, siempre posicionar este lugar bien, bien arriba. Si te parece, vamos a seguir recorriendo el viñedo y más ir contando algunos de los lugares y las particularidades que tiene este proyecto. Dale, vamos. Salud. Salud. Gracias. Ya seguimos disfrutando vinos y placeres. Las líneas de vinos de Finca Bandini remiten a lugares específicos de este histórico viñedo ubicado en las compuertas. Claro, contame dónde estamos ahora. Bien, acá estamos en un lugar que nosotros lo hemos llamado Dos Cauces. Este cauce empieza más arriba, que es el que recorre la casa, y cuando llega a este punto, se bifurca en dos. Entonces, uno va a la planta potabilizadora de Mendoza y se ha cuidado absolutamente todo en cuanto a la historia. Vos fíjate que los cauces antiguamente, cuando no tenían prácticamente nada para hacerlo, los hacían de empalizada, con un sistema que se llama pie de gallo. Y casi no quedan en Mendoza, es muy raro verlos. Bueno, acá estamos trabajando con irrigación para que no lo toquen y que quede también como historia de patrimonio. Y bueno, es un cauce que trae muchísima agua, va derecho a la planta, y el que va arriba es otro cauce que alimenta una gran parte de Mendoza. Hídricamente hablando, y ese sí está ya todo tecnificado, ¿sí? Son electrocompuertas, etc. Y también lo que nos está permitiendo el departamento de irrigación es poner en valor lo que estamos viendo ahí, porque así se manejaban realmente las compuertas con mucho caudal de agua antiguamente. Eso lo manejan a mano casi todos los días. Es increíble, es increíble. Y como ahora no viene tanta agua como suele venir, es más, viene poca agua, entonces acá siempre tenés como vapor de agua. Esto se ve reflejado en una de las líneas de vino. Sí. Cuando empezamos a ver los nombres que le poníamos a los vinos, yo empecé a buscar en la historia del lugar. Porque dije, si estamos yendo por la identidad, ¿por qué no poner nombres auténticos? Y este lugar lo denominamos Dos Cauces, que fue el nombre del vino. Así que este es nuestro primer vino.
No decimos que es entrada de gama porque es un vino que refleja el terroir sin alteración alguna de madera. Lo más auténtico que podíamos mostrar y que la gente se conectara rápido. Genial, Caro. Muchas gracias. Claro, este es un lugar histórico para Mendoza. Sí. Está dentro de la finca de ustedes, pero un lugar histórico. Contame por qué. Este fue el primer derivador de agua de Mendoza. Y de hecho está en trámite con irrigación de ponerlo en como la historia del agua de Mendoza. En este derivador es para mí increíble. Podemos llegar a ver el ancho que tenían las compuertas originales, que eran planchones de hierro grueso, y esto se levantaba, se manipulaba obviamente con herramientas, pero a mano. Increíble. Increíble, uh-huh. Increíble. Bueno, eso, esto fue el primer derivador de agua de Mendoza. Dice 1922, hay una fecha, va a cumplir 100 años todo esto. El año que viene cumple 100 años. Increíble. Bueno, de acá sale este vino, que es el que estamos probando, los Muros Malbec Cabernet y este blend fantástico de cuatro variedades blancas, Blanc de Blancs. Contame un poquito de la línea. Bien, esta línea es la línea de los blends, uh-huh. Y que empezamos a jugar un poco con madera. Uh-huh. Este vino tiene 12 meses de crianza y este vino tiene un 25% de fermentación en barrica. Uh-huh. Y en la etiqueta, igual que en Dos Cauces, toda la imagen corporativa la hemos hecho con el José Bamonde. Sí, y un crack, un maestro, más queridísimo. Sí, sí. Y bueno, el José, consideramos que era tan importante el nombre y poder mostrar esa historia, que eran fotos las etiquetas. Claro. Que fue idea del José, pero... ¿Qué era? Era mostrar realmente el lugar tal cual era. Pero con eso nos encontramos. Son dos vinos complejos, de mucha estructura, pero también muy, muy frescos, fáciles de tomar, muy agradables. Este blanco a mí personalmente, que es el que tenemos... Impresionante. Es un gran, gran vino. No, es fantástico. Si te parece, Cara, vamos a volver a la casa para hablar del proyecto turístico y sobre todo las líneas que faltan. Comentar de Finca Bandi. Dale, perfecto. Muchas vamos. Gracias. Síguenos en YouTube como Vinos y Placeres. La gran mayoría del territorio mendocino es desértico y cuenta con oasis solo posibles por los canales de riego. En Finca Bandini hay un fuerte trabajo sobre esto. Alberto, ya hablamos de vinos representativos de la finca, como son Dos Cauces, como son los Muros. Contame un poco cómo se completa la línea. Bueno, la línea se completa, Juanpi, justamente con Gran Malbec, un Magno Corpore que podemos ver acá justamente. Uh-huh. Este, ya nos vamos a los cuarteles más pedregosos y también nuestras viñas más antiguas, compartiendo de los 30 años más o menos, 25-30 años. Uh-huh. Labores diferenciales desde la finca, y de esta forma lo que hacemos es trabajar en la bodega con mucho hielo seco para después poder obtener justamente este vino con una maceración entre 20-25 días. También tenemos Terroir Único, que es nuestro vino ícono. Justamente acá lo que hacemos es nuestras mejores parcelas, nuestra mejor selección con el equipo enológico y agronómico. Lo que hacemos es desgranado manual, mucho hielo seco para bajar la temperatura y microvinificado en barrica. Lo que tiene especial es que es nuestra lectura de las compuertas con una microvinificación representando un gran Malbec que nos busque representar justamente en el mundo
con un precio de $100 y compitiendo a la par con los grandes países vitivinícolas. Acá ya está el Malbec como protagonista, justamente acá en las compuertas, donde realmente logró una expresión muy, muy espectacular, ¿no? Sí, justamente lo que hacemos es representar el terroir con la mayor influencia para nosotros posible de madera, pero sin taparlo justamente. Entonces tenemos un gran Malbec, que tenemos mucho terciopelo en la boca, gran aroma a violetas, el aroma conocido de frutos rojos, por ahí también un poquito de tomate fresco que aparece en la nariz, acompañado de una gran estructura y un gran final. ¿Se completa la línea con este espumante? Justamente, sí, este espumante lo traemos de Chacalles, de la zona de Chacalles, una parte bien alta con gran amplitud térmica, y lo que hacemos en este año en particular fue Pinot Noir, Gewürztraminer y Chardonnay. Bueno, un proyecto justamente, como dice el eslogan House of Wines, directamente abocado a buscar la mayor expresividad en los vinos y abocado específicamente en el vino, ¿no es cierto? Sí, tal cual, justamente la idea es que sean vinos totalmente circulares, que no tengan aristas, que sean una nariz muy compleja, que lo acompañe una boca también muy dulce, justamente propia de los taninos que encontramos en la zona, y también como lo trabajamos en Valle de Uco, acompañado de un gran final y una persistencia larga. Muchas gracias. Salud. Salud, gracias. La finca tiene una gran propuesta enoturística para disfrutar a pocos kilómetros de la ciudad. En Finca Bandini los invitamos a vivir un momento espectacular rodeado de esta paz y el sonido del agua que nos acompaña durante todo momento. Ofrecemos visitas y degustaciones y también pueden sumar una picada como la que ven aquí, de quesos y fiambres con platitos calientes para que puedan disfrutar de un momento excelente en nuestra terraza y con la vista de nuestros viñedos. También ofrecemos para grupos recorridos en bicicleta por nuestra finca y también almuerzos y cenas para grupos reducidos. También ofrecemos nuestra casa de huéspedes, la cual tiene capacidad hasta 9 personas. Tiene un jardín de 1000 metros exclusivo para nuestros clientes. Churrasquera, horno de barro, pileta, vista a los viñedos. Y la idea es que pasen un momento de relax y disfrute en el medio de nuestro viñedo y puedan degustar nuestros vinos. Los esperamos. Esta fue una nueva experiencia de vinos y placeres. Hasta la próxima. Salud.